Desperdicio alimentario, un reto de dimensión universal. Hoy no tiro nada. Aprovecho. ¿Te has parado a pensar cuánta comida acaba en la basura? Un tercio de la producción mundial de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia. Esos alimentos serían suficientes para alimentar el incremento de la población mundial de los próximos 35 años, es decir, 2.000 millones de personas, y podría acabar con la malnutrición actual de los 800 millones de personas que pasan hambre actualmente. Solo en España se desperdician 7,7 millones de toneladas al año de alimentos. Protejamos nuestro planeta. ¿Y qué pasa con el medio ambiente? Para producir los alimentos que finalmente se tiran, malgastamos recursos como agua, superficie agrícola y energía. Un 30% de la superficie agrícola mundial y el agua equivalente a 100 millones de piscinas olímpicas se destinan actualmente para producir alimentos que nadie consume. ¿Sabías que la comida que acaba en la basura produce gases de efecto invernadero? Los alimentos desperdiciados son el tercer productor mundial de gases de efecto invernadero tras Estados Unidos y China. Todo este derroche de recursos equivale a 564.000 millones de euros. ¿Qué podemos hacer? Ajusto mis productos a la demanda y aprovecho los nuevos canales de comercialización y las nuevas tecnologías. Aprovecho la innovación tecnológica para sacar el máximo rendimiento de las materias primas y elijo los envases más apropiados. Vigilo la temperatura y la humedad durante el transporte, manipulación y almacenamiento. Llevo un buen control del stock y saco el máximo provecho de los alimentos. No como con los ojos y pido un recipiente para llevar las sobras. Hacemos una lista de la compra, somos creativos con las sobras y compostamos lo imposible de aprovechar. Recuerda, los hogares son responsables del 42% de la comida que acaba en la basura. Todos podemos colaborar a reducir el desperdicio alimentario. Participa con nosotros en la estrategia Más Alimento, Menos Desperdicio, iniciativa realizada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para limitar las pérdidas y el desperdicio alimentario.